¿Una vueltecita? Pero qué guapa que estás. Señor padrino, ¿los chicos comieron? No me hables, ¿eh? Con la comida nada, se llevaron todos por delante, nada. La comida no les interesa, nada. La fiesta, la fiesta. Lo único que tienen en la boca era la fiesta, la fiesta. Sí. ¿Tú también te marchas? ¿No te vas a sentar? No, estoy apurada. ¿Solamente apurada? Y nerviosa. Tengo que ir a la facultad porque hoy entregan los trabajos prácticos. Quintana los corrigió. Y no sé qué nota me puso. ¿Qué nota me habrá puesto? La mejor, hija. La mejor. ¿Vos porque me querés? No. Yo porque te conozco. Y sé que nadie puede contra tu inteligencia. Ni tampoco contra tu corazón. Ni siquiera tu profesor. ¡Ay, no ha puesto nada que ver! Sí, Georgie, te digo que da fiesta. Le recortaste el rostro a Juan Cruz, no Lu... Sí, Georgie. ¿Cómo puede ser que no te acuerdes? No, justo vos que siempre andás atrás de todos los varones. No, pero ayer hubo una que le ganó. ¿Ganarle a Georgie? ¿Quién fue más babosa que ella? ¿Vos, Jimé? ¿Qué? Sí, Jimé, estuviste re cariñosa con Matías. Hasta lo besaste. No, no puede ser. Si yo en la fiesta estuve en... Estuve en... ¿Dónde estuve? No me acuerdo de nada. Ay, yo tampoco me acuerdo de nada. ¿Qué os habrá pasado? Seguro que les agarró estrés. ¿Qué es eso? Ni idea, pero los grandes cuando están mal siempre echan la culpa a eso, así que... No, chicas. ¿En serio yo hice eso? Ay, no. ¡Qué papelón! ¿Y ahora qué le digo a Matías? Perdóname si te besé, fue el estrés. ¿Qué, vas a hablar con Matías? Sí, el pobre se debe estar pensando cualquier cosa. Espera, Jimé. Cuando lo veas, le pedís el teléfono de Barra porque no lo tengo. No me digas que a vos también te agarró estrés y en la fiesta lo besaste a Barra. No. No, sin ella apareció. ¿Qué? Sí, sos una genia, aprendés rapidísimo. Si no hubiese sido por vos, ¿no hubieses preferido ir a la fiesta ayer en vez de... ¿En vez de enseñarte ajedrez? No, en las fiestas me reaburro. En cambio, con vos la paso re bien. Bueno, jaque, a ver... ¿Te ayudo? ¿Qué querés? Necesito hablar con vos. No puedo, estoy jugando al que querés. No, yo me voy. No, espera, Micaela. Micaela. Bueno, habla. Rápido, le quiero ir a buscar. ¿Por qué todos me tratan así? Después de lo que hiciste, es raro que alguien te trate bien. Pero te juro, yo no quería lastimar a nadie. Además, Mosca no me dio bola. Y es mi novio, ¿no? Yo no sé. No tiene nada. Dime la verdad. Pasando entre más que Delfina. Ay, Lucía, tan feas somos. ¿Por qué nadie nos sacó a bailar? Porque esa fiesta fue un desastre. Para nosotras. Porque las más grandes bailaron todo el tiempo. Sí, sí, tenés razón. Todavía somos muy chiquitas. Sí. ¡No! No, Lucía. El problema es que parecemos chiquititas. Bueno, es lo mismo. No, Lucía. Mira, si nosotras cambiamos un poquito el look, vamos a parecer mucho más grandes, ¿entendés? Sí, genial. Eso sí, se necesita un poquito de maquillaje cada vez. Zapatos con taco. ¡Y listo! ¿A qué juegan? A ser grandes. Uy, eso es un plomo. ¿Y cómo se juega eso? Se necesita ir a revisar el cuarto de Georgina para ver si te ve ropa. ¿Revisar? Sí. ¡Eso sí me gusta! ¿Ayer te fuiste con Patricio, sí o no? Sí, ¿por? No, quería saber. Bueno, si querés preguntame, pero no me hinches. Está bien. Decime la verdad. Vos y Patricio otra vez son novios, ¿no? No. ¿Hola? Sí, ¿con quién quiere hablar? Está bien, ya le paso.
Es para Ido. Dame, yo se lo llevo. Matías, yo quería decirte que no quise besarte. Además, yo no me acuerdo de eso. Está bien. Eso es lo que le voy a decir. Hola. Hola. Te llamaba para pedirte el teléfono de Barra. Bueno, si era solamente eso, me lo podrías haber pedido por teléfono, ¿no? Sí, pero no, porque yo también quería hablarte de eso. ¿Eso? Sí, lo de la fiesta. Sí, ¿sabes que yo también estuve pensando mucho en lo de la fiesta? No sé, primero me dio bronca que estuvieras con todos esos chicos. Pero después, cuando me diste el beso, no sé, la bronca se me pasó. Aunque me hubiera gustado ser yo el que te besara primero. Sí. Matías, yo... Oh. Aunque todavía estoy a tiempo. ¿Qué haces? ¿Cómo qué hago? Jimena, ¿a qué estás jugando? A nada. Matías, por favor, yo te expliqué ayer. Nada más quería ser tu amiga. ¿Amigos? ¿Después del beso? Sí, por favor, haz de cuenta que ese beso nunca existió. Te parece muy divertido, ¿no? Entonces, ¿qué fue eso? ¿Una apuesta con tus amiguitas? No me gusta que me tomen por idiota, ¿sabes? ¡Matías, espera! No, no, soltame. No quiero verte nunca más. Nico, deja eso y vamos a jugar. No, para, tengo que terminar. Nacho Man no espera. Tiene que salir a ayudar a quien lo necesite. Bueno, entonces decirle a Nacho Man que me ayude con esta tarea de lengua. ¡No! Porque la tarea es como la estrolia. ¡Destruye a Nacho Man! ¡No! ¡Ay! ¿Qué tenés, Nico? ¿No te sale la composición? No, es que no puedo pensar más que en... ¿En qué? Nada, no importa. ¿Cómo quisiera que esté acá mi papá? Cuando vuelva le voy a preguntar tantas cosas. ¿Nunca pensaste que a lo mejor tu papá no vuelve más? No, ni quiero pensarlo. ¿Por qué? Porque no quiero pensar que estoy solo en el mundo. A lo mejor... No tenés papá, pero tenés un hermano. ¿Un hermano? Ah, Guido, no te encontraba por ningún lado. Toma, para vos. ¿Para mí? Sí. Hola. Hola, Guido. Soy yo. Ah, hola. Es un amigo que conocí en la calle. ¿Qué haces? Te escucho. Mirá, te llamo porque estuve trabajando sobre tu caso y tengo algunas novedades. Sí, ¿qué descubriste? Ahora no puedo hablar, ¿viste? Estoy hablando por un celular, puede estar pinchado. Además, esto prefiero hablarlo personalmente. ¿Por qué no te venís a mi oficina? No, no puedo, no puedo salir. ¿Por qué no venís vos y anotar la dirección? Fraga. Sí, ¿qué necesita? Que se retire de la clase, por favor. ¿Qué? ¿Por qué me tengo que ir? Pregunte de secretaría, le van a explicar. ¿Me puede dar mi trabajo práctico? En secretaría se lo van a dar. También le van a dar el informe de por qué está expulsada de esta materia. Vaya. Dele mis saludos a su hermano. Belén. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te fue en el trabajo práctico? Decime una cosa, ¿la doctora Quintana lo conoce a mi hermano? Sí. Sí, del otro día que le trajimos los trabajos. Pero en realidad no sabe que es tu hermano, ¿eh? Qué raro. ¿Qué hora es? Tengo un rato, ¿tomamos algo? No, mira, Serena, discúlpame, pero tengo que ir a la secretaría, ¿sí? ¿Vas a retirar el trabajo? Sí. Y además quiero saber por qué la doctora Quintana me echó de la cátedra. ¡Lucía! ¡Lucía! Mira lo que tengo para vos. Hola. Creo que te va a gustar muchísimo. Un gato con botas,
Pulgarcito. ¿Te gustan? Aún, estos cuentos yo ya los leí cuando era así de chiquitita. Yo te los leía, pero estos son muchísimo mejores. Los otros los sacaba de la biblioteca de Vega. Estos, mira qué lindos colores que tienen, qué lindos dibujos. Mira, es la mejor colección que encontré en la librería. Aún, a mí ya estos cuentos no me interesan. Me gustan las novelas románticas. Bueno, está bien, entonces yo te las leeré. No te enojes, pero ya sé leer sola. ¡Lu! ¡Vamos! Lucía, ya tenemos todo lo que necesitábamos. ¿No te enojas? No, querida, no. No. Anda con las chicas nomás. Poniendo más fuerte. Estás creciendo. Vas a ser como tus padres. Yo los conozco. Están en la selva. ¿Quién le dio derecho? ¿Quién le dio derecho, Yago? ¿Hablas de Ronia? No, 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 de Matías. ¿Qué pasa con Matías? Es un tarado, eso pasa. ¿Te gusta? ¿Qué, Matías? No, no, no. ¿Qué me va a gustar Matías? Matías no, la planta. Sí, es muy linda. Cuando lo agarra Matías lo voy a matar, pero lo voy a matar, ¿eh? Las semillas las traje desde la selva. Les construí esta casita. Se acostumbraron a su nuevo hogar. Ya no extrañan la selva. Ya no son como yo. Yo la extraño mucho. Yo... Sí, ¡nunca me atraparás! ¡Nacho, van! ¡Ven, Carlito! ¡Atrévete a tirarte los brazos! ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Estamos jugando, nena! ¡Si no van a jugar otra vez! ¡Dime que molesta! ¡Vos molestás, nena! ¡Está en nuestro cuarto! ¡Sí! Pero también es el cuarto de Yago. Así que se están pasando los dos. ¡Sale! Y se están yendo a jugar a otro lado. ¡Sí, sí! ¡Ya, chao! Aquí lo tiene, señorita Fraga. Pero yo no entregué así el trabajo. Esto no puede ser. Esto... está todo manchado. Yo no lo entregué así. Así lo dejó la doctora Quintana. Dijo que por eso estaba reprobado. Pero no me puede echar de la cátedra por esto. Sí puede. La doctora fijó las condiciones de aprobación de su materia. Y sin el trabajo práctico aprobado, no puede seguir cursando. ¿Siempre fue así? No, lo acaba de decir ella. Muy bien. Quiero presentar una denuncia contra la doctora Quintana. Pero tranquilícese, señorita. Lo puede cursar el año que viene. Aparte, no vale la pena meterse en algo tan complicado. Estoy decidida. Bueno, pero ¿cuál va a ser el motivo? Que me destruyó el trabajo práctico. Yo lo entregué perfectamente. ¿Usted está verdaderamente segura de lo que está diciendo? Totalmente. No podrías haber elegido un lugar más chico para encontrarnos, ¿no? Lo que pasa es que me tienen vigilado y no es tan fácil salir del hogar. ¿Por qué no decís la verdad? No entiendo por qué te seguís empeñando en ocultar todo. Porque para llevarme a mi hermano necesito que me quiera y para eso tengo que vivir con él. ¿Entonces decidiste llevártelo? Por supuesto. Pero tampoco puedo decir nada, porque soy menor y a un menor no le dan la custodia de otro menor. Entonces no vas a poder cumplir con el plan. Lo tengo todo calculado. Cuando mi hermano se quiera venir conmigo, Arturo y Nelly se presentan y nos adoptan a los dos. Bueno, eso está muy bien. No, te felicito, eso está bárbaro. Ahora, contame lo que averiguaste. ¿De tu hermano o de los hermanos Méndez Ayala? No, no, empecemos por mi hermano. Mira, de tu hermano poco y nada. Parece que ustedes vivían en Tandil cuando los separaron, en las sierras. ¿Reconoces este lugar? No, no lo recuerdo. Ahora averiguame si cerca de ahí hay algún aeródromo o hangares de aviones. Por favor. Está bien. Ahora, con respecto a los hermanos Méndez Ayala, te digo... ¡Dale, Nacho! ¡Vamos a jugar a la casita! ¡No, mejor vamos a jugar! Espera. Voy a distraerlos para que te puedas escapar. Yo no seas malo, acompáñame. ¿Qué digo? Que desde ahí no se llega a ver la casa de Catalina. Yo digo que sí, nene. No, chicos, ahora no pueden subir a la casita del árbol. ¿Por qué? ¿Quién sos? Bueno, porque estuve baldeando y está todo mojado. Tienen que esperar a que se seque. ¿Ves? Jugamos un rato y después venimos. No, yo quiero ir ahora. No, espera. Dale, es un ratito nada más.
Mientras les enseño un juego recopado, ¿eh? ¿A qué? A un yo-yo. Dale, vamos, mientras. ¿En serio? Dale, vamos. ¿Llamas? Dale. Busca, por fin. ¿Dónde te habías metido? Me acompañé a comprar un compact. ¿Qué pasa? Martina. ¿Qué hizo? Me vino a apretar. Sospecha que la estás engañando con Delfina. Mosca, ¿por qué no le decís que la querés cortar ya? Delfi, yo te dije que iba a ser difícil. Pero Mosca, la estás haciendo de goma. Bueno, ya lo sé. Cuando tenga tiempo le digo la verdad. ¿A quién, Mosca? A Belén, que los chicos... Bueno, Guille quería acompañar a Delfina a devolver unos compacts. Y la va a acompañar. Vayan que yo le aviso a Belén. Vayan. Le voy a avisar a Belén. Las chicas solo quieren estar de novias. No juegan con nosotros pares. ¡Basta! Ay, Nadia, ¿qué te pasa? Este juego ya me aburre. Vos porque no encontrás nada. Claro, en cambio nosotros, mira qué lindas que estamos. No parecemos grandes. Lucía, sí, pero vos pareces una disfrazada. Y vos estás un asco. ¡Yo no juego más! Bueno, la verdad que yo no estoy tan bien. Pero vos estás perfecta, Lucía. Sí, me gusta. Bueno, se la devolvemos a Georgie. ¿Qué? ¿Tan rápido? No, Lucía. Tenemos que dar vueltas. ¿Por dónde? Por el hogar. Michael Jordan. Decime, ¿qué haces así? Estamos re lindas. Pero usted no piensa salir hacia la calle, ¿no? ¿Por qué no? Porque están hechas una Georgina cualquiera. Ay, déjala, Lucía. Déjalo. Porque vos sabés muy bien que los hombres no saben nada. Vamos. Esperen. Ustedes son muy chiquitas para estar pintadas. ¿Quién lo dice? Belén. Belén ahora no está. Pero estoy yo. Y tu abuela, y no queremos verte así. Tomen, chicos, acá tienen el yo-yo. Uy, mirá, qué copado, Dan. Parece un armanillo, mirá. ¡Oh! Bueno, ¡ah! Sí, un armanillo, sale de acá. Chicos, no me ven nada de raro. No, nena, deja de molestar. Ay, qué tarados que son, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estaba tan frío el jugo? ¿Qué hacen con mi ropa? ¡No, no, no! ¡Dámelo, nene! ¡Yo juego primero! ¿Dónde es ese lugar? ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. No sé cuándo, pero estuve ahí. ¿En serio, Nico? Soy la única amiga que me queda de la selva, ¿sabes? Y te voy a cuidar mucho. Mira, Ronia, ¿te gusta? Sí, es hermoso. ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar? ¡Estoy enojado con Lucía! ¿Lo sabés? Todo este tiempo cuidándola y ahora se viene a cuidar sola. Aparte, ¿no viste cómo salió a la calle? Salió hecho una ridícula. Salió vestida como una mujer. ¡La odio! Al final esto es más peligroso que la selva. Fíjate, Nico. Mírala, ¿de qué te acordás? Me acuerdo de un olor... Bien rico. Como a pino. Puede ser. Ahí dicen que el hombre acero tenía su escondite secreto, ¿sabían? Nachito, dale, anda a jugar un ratito nada más. ¿En serio? Yo lo vi por la tele. Se abren unas puertas secretas en la montaña. ¿Y qué más te acordás, Nico? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
bien. Bueno, bueno. Hola, ¿querés jugar a la rayola? No. ¿No querés salir? Sí. ¿No querés jugar conmigo? Mamá no me deja. ¿Y si le pido permiso yo? Te va a decir que no. ¿Qué pasa, Catalina? Señora, ¿no la deja salir a jugar conmigo a la rayola? No, querida, ahora no puede, ¿eh? ¿Viste? Yo te dije. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes que patalear, gritar, llorar y decir, mamá, quiero ir a la calle. Por favor, decíle, mira, sí, mira, yo te muestro. ¡Mamá! ¡Quiero ir a la calle! ¡Mamá, por favor! ¿Qué es? Pero me va a decir que no. ¿Y si le pide permiso a un grande? Puede ser. Ahí. Bueno, espérame acá, ¿eh? ¿Ves? Ahí la roja está servida y si le pegas acá en el centro a la blanca, va directo. ¿Está bien así? Sí, probá. Fíjate. Delfina está mal. Yo ya hablé con ella. Entendió todo. Por los gritos vas a tener que hablar otra vez. Mosca, te toca. Martina, yo ya vengo. Me acordé que tenía que darle unas cosas del colegio a un compañero. Guille, ¿querés seguir jugando? Sí, no problema. Te toca a vos. Listo. ¿Qué soy? Rayada. 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 Está difícil. Ah, uy. Se fue con Delfina. ¡Ya te abro, querida! ¡Tápate los ojos! ¡Que te tengo una sorpresa! ¿Una sorpresa? Viene hacia mí. Es el momento de los libros. De los libros. ¡Mirá que abro, eh! ¡Me espíes! ¡No! Bueno, ya puedes abrirlos. ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡Dios! ¿Qué te has hecho? Me puse linda, ¿no te gusta? Vos sos muy linda, muy, muy linda. Pero sos muy chiquita, no podés andar pintada así. Anda, anda, sacate toda esa pintura. Pero bueno, a mí me gusta. Te va a hacer mal, anda. My God. ¿Qué piensan hacer con mi nieta? Vos me dijiste que me ibas a dar tiempo. Sí, te lo dije en serio, pero me di cuenta que ahora no puedo. Y bueno, puedo. ¿Qué pasó? Es que no me gusta verte con Martina, me pone loca, ¿entendés? Sí, entiendo. No, no me entendés, Mosca. ¿Qué querés que haga? A ver. Que le hables ya. No puedo, no puedo, está muy mal, los chicos ni la miran. Bueno, está bien, elegí. O vas y le hablas vos o voy y le hablo yo. No, 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 pará, pará. Déjame manejarlo a mí. Está bien, pero si vos no podés... Yo voy a poder. Dame tiempo. ¿Vio lo que hicieron con mi nieta, Raúl? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Es un comentario que le estaba haciendo, ¿vio? No, no veo. Necesito que Superinvento me devuelva a mi nieta. Necesito que usted haga algo para lograrlo, para que todo vuelva a ser como antes. Ajá, como antes. ¿Dónde va? ¿Pero dónde va? No le dije que ahora hiciera algo. Solo necesito que me escuche, necesito que alguien me escuche. Estoy muy mal. Antes mi nietita era toda mía. Y ahora ni siquiera cuento, puedo leerlo. ¡Que quiero que me escuche, no que me despeine! ¡Dale! ¿Cuándo me toca, mi nene? Yo va, pará. Bueno, llegó el juego para los nuevos campeones del yo-yo. ¡Él va a ser el campeón! ¡No me deja ni tocarlo! ¡Decile que
que es mi turno. Bueno, Nacho, espera un ratito más. ¿Vos lo querés más a él? No me grites porque si no, no te presto el yo-yo. Pero cómetelo, nene. Yago, ¿a vos tampoco te prestan el yo-yo? Belén, te estaba esperando. ¿Necesitas algo? Sí. Quiero que me lleves a mi casa. Claro, Saverio, llévame a la casa de Cata. Pero, hija, no insistas. No voy a llevarle galletitas a la mamá de Catalina. Pero dale, por favor. Así yo juego con Cata y vos mientras tomas el té con Gloria. Pero, hija, no se puede caer como un caradura en la casa de un vecino por más galletas que uno lleve. ¿Me entiendes? Sí, yo entiendo que no voy a poder ir a jugar a la casa de Cata. Bueno, no te pongas así. Ala, no te pongas así. Deja, Saverio. Voy a seguir jugando sola. Bueno, ¿una galletita de estas que te gustan? No quiero. Bueno, date vuelta, mírame. Está bien. Vamos a ir a lo de Catalina a tomar el té. ¡Qué rápido que se te pasa la tristeza, tío! Lo estoy buscando yo. ¿Y vos para qué lo buscas? ¿Qué te interesa? ¿Cosas de hombre? No, ¿qué cosas de hombre ni cosas de hombre? Primero me lo decís a mí. No, para, no, Jimena. No, no, que me atrapará. Dámelo. No, 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 dame, mami, tranquilo. Se los doy con una consilla. ¿Sí? Ya me acuerdo. Yo me toco mal en la dirección. No, no, doña. Pero dámelo. Vení acá, vení acá, vení acá. ¿Dónde vas? A ningún lado. No voy a buscar a Yago, ¿no? Ay, ahora te quedas acá por tonto. No, ¿por qué? Porque sí. Te felicito. Se ve que la querés mucho. Las plantas son como las personas. Necesitan cariño. La selva no había que cuidar nada. Todo lo hacía la naturaleza. En cambio, las personas se olvidan de cuidar lo que quieren. Viven apurados. Nunca tienen tiempo de dejar crecer una plantita. Y a los chicos les pasa lo mismo. Debe ser porque copian a los grandes. Tienes razón. Tenés tanta razón. Vos sos distinta. ¡Yago! ¡Vení conmigo! No, va a venir conmigo. No, no, con ninguno de los dos. ¡Chicos! Esperen. ¿Qué pasa, Belén? Les quiero mostrar algo. ¿Qué es eso? ¡El bolso de Yago! Raúl. ¿Me escucha? ¡No! ¡Mucho ruido! ¡Ay, idiota! ¡Pantapa, dulaque, alcornoque! ¿Qué le decir yo a esa mujer? ¿Qué le puedo decir yo? ¿Pero qué vas a hacer? Pero, oye... Ay, me haces hacer cada cosa. Hola, señora. Yo soy Saverio, el chef de enfrente. No sé si se acuerda de sí, mí. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Cómo le va? Yo soy Gloria. Bueno, le he venido a traer unas especialidades mías para su niña. Uh-huh. Son unas galletitas que hago de avena y de naranja. Son muy ricas. ¿Podemos pasar a probarlas? No. Por favor. No, ella no quiso decir eso. En realidad lo que ella quiere es... dile. Jugar con Catalina. Dale, la deja salir. Te juro que vamos a estar ahí nada más, ¿sí? Bueno, si Saverio las mira... Sí. Bueno, Saverio, que nos vas a mirar. Sí. Bueno, mire, Saverio, yo lo único que le digo es que la calle está cada vez más peligrosa, ¿eh? Así que, por favor, no las deje de mirar ni un solo instante. No, para eso Saverio es experto. ¿Sabes por qué? Porque tiene 800 ojos, ¿no, Saverio? Sí, hija, las va a vigilar, por favor, Saverio. ¿Seguro? Es que...
Es que en realidad estoy ocupado. Dale, Saverio, no, no me vas a decir que no. Cuando yo digo que no, es no. Belén, yo me fijo siempre cómo está Yago. Y yo estoy todo el tiempo con él, menos cuando voy al colegio. Parece que para Yago no es suficiente. Si querés, dejo de ir al colegio para quedarme con él. No, Ronia, no. Lo que quiero decir es que Yago necesita otra clase de compañía. Pero si yo le enseñé todas las cosas postas de la calle, bueno, de la vida. Sí, y a mí me tocó desenseñárselas. Chicos, a ver si entienden. Yago necesita que lo cuiden a la manera de él, no a la manera de ustedes. Pero Belén, ¿qué crees? ¿Que le enseñe a domar elefantes? No. Yago necesita otros tiempos. Nosotros necesitamos otros tiempos. Para conocerlo, para escucharlo y también para aprender de él. Después de todas las galletitas que se comió, debe estar muerto de sed. Ay, que lo diga. Estoy como si me hubiera puesto la corbata, mire. Bueno, ahora que puedo mirar a las nenas por la ventana, si quiere puede pasar a tomar algo. Se lo agradezco muchísimo. Estoy atragantado. Bueno, venga por acá. Gracias. No la amenacé. Lo único que hice es hacerle ver que vos tenés un hermano, que no estás sola, pero no la amenacé. No tenías que hacer eso. ¿Por qué no lo tenía que hacer? ¿Qué hizo ella con tu trabajo práctico? ¿Sabés qué? Tenés razón, no le tendría que haber hablado. Le tendría que haber roto la cara de una piña. No hables así, no me gusta que digas esas cosas. Bueno, Belén, pero está bien, ya está. No te digo nada más a vos. A vos no te digo nada más. Se lo voy a decir todo a ella. ¿Sabés cómo me gustaría tener la cara a cara de una piña, Samina? Buenos días. ¿Qué hace usted acá? Me pasó una cosa así. Será porque nadie se animó a enfrentarla. Hacerme un sumario docente, pero no se puede tener tanta bajeza. Yo lo único que hice fue defenderme. Usted lo que es una chiquilina irrespetuosa. Bueno, no grite, porque esta no es su casa. ¡Cállese la boca! Ustedes no saben con quién se metieron. Sí sé, con una persona que es capaz de destruir el trabajo práctico de una alumna. Usted me presentó ese trabajo queriendo tomarme el pelo. No, mi trabajo estaba en perfecto estado. Es su palabra contra mi palabra y le aseguro que mi palabra vale. Y yo no voy a permitir que nadie, pero nadie manche mi carrera. ¿Lo tiene claro? Para que le tenga miedo. Me da pánico. Cada vez que la miro, siento que algo terrible puede pasar. En la selva hay árboles grandes y chiquitos. Ahí vas a vivir muy feliz. Cerca de tus hermanas, las plantas. ¿Y vos? Tus hermanos somos nosotros. En la selva vas a estar solo. Disculpame. Yo pensé que tenías que aprender todo lo de la calle, todos los secretos. Y yo pensé que necesitabas que te sobreproteja. Lo que necesito es no olvidarme de mis cosas. Yo te prometo que te voy a ayudar a que nunca te las olvides. Si querés, te ayudo a cuidar tus plantitas. Y si querés, te llevo todos los días a la plaza para que te subas a los árboles. ¿Sabes una cosa, Yago? Tu papá debe estar muy orgulloso de vos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Charlie sabe que en la ciudad todos necesitan a alguien como vos para aprender cosas. Martina sospecha. Ya lo sé, Guille. Y Delfina presiona. ¿Cuándo vas a decir la verdad? Pobre Martina, la voy a destruir. Peor es que mientas. Tenés razón. Ya mismo voy a hablar con ella. ¿Dónde estabas? Salí a caminar un rato. ¿Por qué? Porque te estaba buscando. Quiero hablar con vos. Pero mejor vamos a dar una vuelta acá, no quiero. Midnight out for me.
molestar a esa Quintana. Ay, Piojo, no sabes lo que decís. Ella la va a reventar a Belén, a vos y a mí de rebote. Pero por favor. Tienes razón. La violencia solo engendra violencia. Yo no quiero violencia, yo quiero justicia. Ahora, yo hay algo que no entiendo. Saber, ¿y vos por qué la defendés? Si no la conoces a esa loca. ¿Pero qué dices? Si yo soy el primero en decirle que deje esa materia. Ah, claro, que la deje. Mirá, mirá lo que me hizo con el trabajo práctico. Ah, oh, qué pena. Yo que te lo puse en un sobre para que estuviera bien cuidado. Mirá lo que me hizo Quintana. Mirá, mirá, Belén, ¿puedes dejar esto? Déjalo así, porque con esta prueba le vamos a demostrar que vos tenés razón. Belén, ¿vos estás segura que fue ella? ¿Quién si no? Yo. ¿Vos qué, mi amor? Fue sin querer, yo estaba en la dirección, estaba jugando con Nacho con las pistolas de agua y estaban tus hojas. Yo apoyé la arma. Discúlpame. ¿Y ahora qué hago? ¿Y Mosca? ¿Qué es eso tan misterioso que me tenés que decir? Espero que sea una buena noticia. Estoy tan mal de ánimo. Vamos. No sé qué está pasando. Delfina, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué? No, Mosca, yo no fui. No te creo. Sos la misma de siempre.